Delicaten, panadería, pastelería, cafetería, mini market, el sabor de cada día desde el 2004. Visítanos en O'Higgins 1719, Tucapel 564, Camilo Enríquez 400, Keule 1446, Andalue. Delicaten, el mejor sabor. Centro Comercial Vega Monumental, Avenida 21 de mayo 3225, el centro comercial más grande del sur de Chile, patio mayorista y centro comercial. Ven a la Vega Monumental. Centro Comercial Vega Monumental, Avenida 21 de mayo 3225, el centro comercial más grande del sur de Chile, patio mayorista y centro comercial. Ven a la Vega Monumental. Vidrería Parichevski de Nevi. Angol 556 en Concepción. Ventanas, puertas, shower door, estructuras de aluminio, PVC. Desarrollamos tu proyecto, toda una trayectoria al servicio de la región y Chile. Parichevski Tenedi, confianza y seguridad. En el momento de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Funeraria Renacer, está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361 Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor. Buenos días, jóvenes. Buenos días, niños. Buenos días, comunidad Concebisión. Hoy jueves 4 de abril de 2024, hoy es un día especial, no solamente porque saludamos a los Isidoro, no, porque hoy día hay eh, hoy día estoy muy contento. Hoy día es un día muy especial y ayer ya tuvimos una hermosa sorpresa de parte de, par de parte del equipo de concepción. Tenían una sorpresa muy muy hermosa a mi esposa así que pero eso lo vamos a dejar más adelante porque vamos a cantar cumpleaños feliz y todo pero estoy muy contento así que este programa va a ser bien especial y contento por ustedes por la por la sintonía porque están viralizando porque estamos ganándole al ganándoles a los algoritmos ganándole a los algoritmos ganándole con el poniéndole el me gusta me gusta estamos Recuperando todo lo que es visibilidad, y lo vamos a seguir haciendo a la medida que el matinal esté en lo que tiene que hacer, porque eh, la ayuda a la gente es tremenda. Oye, imágenes maravillosas tenemos del reencuentro de Rodrigo y Diego con su gente allá en la isla Santa María. No pude viajar, pero igual tengo un video que me mandaron ahí espectacular de la llegada a la isla de los pescadores. Todo. Hay cosas bonitas y cosas feas, porque así son eh, las noticias. Tenemos muchísimas noticias. ¿Qué revuelo trajo lo de Claudio Crespo? Qué importante. Se dan cuenta ustedes que es importante tener vi, vi, visualización, porque aun, aunque, uno, aunque uno tenga muy buena información, todo lo que dijo el capitán, el comandante Crespo en Sin Filtro, lo había dicho en Concebisión la semana pasada. Pero no tuvo la repercusión que tiene estar en Sin Filtro, porque un programa que le pone buenas lucas a la, al, al YouTube, a esto, para que se pueda visualizar. visualizar y nosotros actuamos eh, de buena fe, eh, solamente entre nosotros, mandándonos los links, dando like. Lo mismo, lo mismo que dijo el capitán, el comandante Crespo, en Concepción, ahora tuvo repercusión porque salió en un programa. Es, esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, nosotros de repente tenemos muy buena información, pero eh, la gente ve los medios grandes, los medios vacíos, y eso está bien, eso no, no lo estamos discutiendo. Hay que, hay que tratar de luchar, de ser, eh, y eso se hace con, con mucho, con muchos recursos. Eh, Sin filtro es una productora que hace las cosas bien, tienen técnicos, tienen. Eh, expertos audiovisuales que saben cómo, cómo viralizar, tienen, tienen todos los recursos y logran meter en el colectivo de la gente eh, lo que la gente necesita, que ellos sepan y por ahí van conduciendo todo. Por eso ahora está apareciendo Sichel, por eso ahora está apareciendo Bachelet, por eso están apareciendo eh, de derecha personas que nunca pensamos que le íbamos a ver. Dijimos, pero esta persona Entonces uno se da cuenta, amigos, que esto es absolutamente manejado por los medios de comunicación y la gente se deja llevar por eso. No, no hay caso, o sea, eso es, no se puede negar. Entonces, por eso es, que es mejor a veces mantener una línea transversal y que la gente se tome su propia opinión porque eh, hay cosas que no, no se van a cambiar. Claro, se viralizan en el momento, se viralizan, la gente dice, mira lo que pasó, como lo que vamos a ver ahora, esta mañana, eh, y que les agradezco a ustedes que... Día a día eh, eh, lo hacen. Hoy día, anoche recibí muchas llamadas del norte, gente agradeciendo el programa, gente agradeciendo que tienen la posibilidad de expresar. Hay muchas denuncias, pero los que tienen que hacer las cosas, eh, a la hora de los que hubo, no la hacen. Entonces nos quedamos, y ya los políticos cacharon, ya cacharon de que nos vamos en puro teclado, que nos vamos en puro teclado, entonces. Ya. Ellos, ellos tienen las lucas, arman programas, pagan programas de 20 minutos, de 30 minutos. La gente, como lo ve en la televisión, cree que eso es información y no saben que eso está absolutamente conducido a manipular su mente. Contra eso no podemos hacer nada. Hay que, habría que darle un ciclo grande, ciclo grande a la ciclo grande a la vuelta. Entonces, por eso nosotros hemos usado una estrategia. Y si las personas cercanas a nosotros lo saben, de que damos algunas noticias que al final la gente dice, oh, ¿y por qué está diciendo eso el tío Kelly? Porque es la única manera de poder tener visualización. Hay que entrar al juego. Entonces, es muy importante hoy día seguir todos los consejos que nos dan las autoridades sanitarias por este, por este pacto, por este acuerdo que han firmado con la Organización Mundial de la Salud. Chile lo acaba de firmar para iniciar un proceso. Para cuidarnos, ¿eh? así que tiene que cuidarse, de señora. Señor, cuide, se haga caso eh, todo lo que se está diciendo porque es importante para nosotros. El que cachó, cachó nomás. Ya. Vilmita Aragón, muy buenos días, mi tío Caramelo de Chocolate, la dulzura de todas mis hermosas mañanas, que me alegra mucho a la tía Betty, le deseo muy feliz cumpleaños con todo mi enorme cariño desde la Florida Santiago. Oye, qué bonito. Chispita, chispita, chispita mandó un unas flores que emocionaron a mi señora ahí en, en su jardín. Eh, chispita ahí, flores con nieve, precioso, una, una, una maravilla. Eh, Vilmita Aragón, muchas gracias, Vilmita Anita, eh, muchas gracias Anita, buenos días, tío y amigo de Constitución, espero en Dios que sea un día de paz y un programa con muchas noticias y con la verdad, como siempre, un abrazo y bendiciones. Luisa Jofré, Elizabeth Melín, la verdad es que hay muchas, muchos saludos, muchos saludos. Lo vamos a seguir leyendo, pero tenemos que ir a las noticias de inmediato porque hay paros nacionales en todo el país. Hay paro de pescadores con barricadas incendiarias. Los trabajadores portuarios iniciaron, iniciaron eh, un paro nacional que lo habían anunciado el día de ayer. Y vamos a ver, pongamos acá el, la imagen. Ahí está, ya tenemos imágenes de este paro nacional de los portuarios, con barricadas incendiarias. Trabajadores portuarios inician paro nacional de advertencia. Esto es lo que está pasando en Valparaíso, pero acá en la zona también tenemos Huachipato, que ya se está movilizando, tenemos imágenes también. Ahí estamos. Hay disparos. No, si tiene audio, que tengo la persona. Me estaba diciendo que no tenía audio el video pero tiene audio. No, tiene audio. Sí, estamos con audio, estamos con audio muchachos. Ahí mientras estamos viendo las imágenes que están llegando desde Valparaíso con esta la unión portuaria y el puente de trabajadores... al <laughs> Diablo! Trabajadores portuarios del CITE han iniciado a nivel nacional marcando un hito en la lucha laboral del país. Este jueves, hoy día, ahora, right now, la Unión Portuaria de Chile y el Frente de Trabajadores Portuarios del Centro concretó una paralización a nivel nacional desde el primer turno en lo que se ha descrito como un paro de advertencia. Juan Pablo Pizarro, el vocero de la Unión Portuaria de Chile, dice que la decisión se basa en un acuerdo que hemos tomado... ¿Qué tal, un disparo, eh? 啊，那拉工程。<noise> <noise> <noise> Van a poder pasar. Ya. Entonces, vamos a ponerlo los mute ahí un poquito para, que, para poder explicarles de qué se trata la situación. <coughs> Con Barricada estábamos diciendo, nosotros se ha iniciado entonces Juan Pablo Pizarro, que es el vocero de la Unión Portuaria de Chile. Ha dicho que la decisión eh, se basa en un acuerdo que hemos tomado. Pizarro explicó que la paralización es el resultado de una serie de problemas acumulados desde el gobierno anterior. Eso lo aclaró muy bien, dice, desde el gobierno anterior y el actual. Uno de los principales problemas, eh, uno de los principales problemas es la descarbonización. ¿ah? Eh, el Estado firmó un acuerdo para dejar de generar energía a través de sus termoeléctricas, lo que ha llevado a una disminución del trabajo en los cuatro puertos que operan carbón, Huasco, Tocopilla, Ventanas y Coronel, explicaron los dirigentes. Así que en junio del 2022, los trabajadores portuarios se habían reunido con el presidente Gabriel Boric y firmaron un acuerdo para trabajar en una propuesta de ley laboral portuaria. Sin embargo... Según Pizarro, Chile sigue estando bastante atrasado en este aspecto. Además, este mismo dirigente Pizarro mencionó el tema de la seguridad y la salud en los puertos, señalando que el año pasado hubo más de 11 fallecidos en labores portuarios. Por lo tanto, esta mañana, en imágenes que tenemos ahí, eh, se iniciaron barricadas incendiarias en San Antonio. Esta paralización que ha tenido un impacto significativo, sobre todo en San Antonio, tenemos información que acá en San Vicente está pasando lo mismo, eh, pero en la región de Valparaíso, donde instalaron barricadas incendiarias. Los trabajadores que representan a más de 2.000 funcionarios en San Antonio reflejan el sentimiento de esta movilización de los más de 6.000 que trabajan en todo el litoral nacional, según los, los trabajadores portuarios. El Estado ha demostrado poca capacidad y seriedad para resolver y concretar los acuerdos adquiridos. En esa línea, Jorge Salazar, parte de la vocería de la Unión Portuaria de Chile y dirigente sindical, confirmó que a partir de las ocho horas de hoy se inició la movilización con el objetivo de llamar la atención por la falta de compromiso del gobierno de Gabriel Boric. Ahí está, eh, en San Antonio, en Valparaíso, sobre todo. Mucho, mucha barricada y muchas calles cortadas. Así que así se dio inicio el día de hoy, que tiene movilizado, quiero ir saludando también a la gente, Antonio Acuña, Sandra Ruth, Miriam Pérez, Cecilia Esther, Luis Quevedo, muchas gracias. Eh, Rosa Solana, eh, José Adriano Yarzún Vargas, buenos días. Alejandra, Violeta y Nostrosa, Daniela Eide, Nathan Segundo Espinosa, Nicolás Mauricio Enríquez, Luis Quevedo, Lori Phillips, Ismael Pizarro, Ivonne Álvarez, Patricia Benítez, Ana Oriana Pinilla, Lidia Bruno, Herminia Mayea, Cristian Romero, Marisol, Luis Esmundo Chávez, Miriam Díaz, Marisol, María Soledad, eh, Chispita nos está mandando un hermoso saludo. Dice, buenos días a todos los que integran el chat hoy en Concebisión. Muchas gracias, Chispita, por su dedicación. María Soledad Lola, Rosa Pereira, María Patricia Canales, eh, Nicolás Mauricio dice, muy feliz cumpleaños, esposa. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por los saludos a mi señora. María Patricia Alejandra Torres. Mónica, Ramón, Inés Contanzo, que <coughs> ayer fue terrible el asalto a Novapán, completaron a don Guillermo de Novapán, Ma Nicolás Mauricio, tremendo. También tenemos la información, estamos solamente saludando y dando los titulares, vamos a ir no solamente a esa panadería, porque ayer hubo una seguida de delitos acá en la región del Río, Río donde habían asaltado anteriormente otra panadería en Penco. Y después se fueron al Nova Pan. Una, un tour, un tour delictual. Estamos entregados a la delincuencia. Pilar Albornoz, Jorge Calderón, Mario Montenegro. Quiero saludar a mi gente. Rosa, Ana, Ana Navarrete, Guillermo Garibaldi, Rosa Pereira. Muchas gracias, Rosa, por los saludos. Norberto Zapata, Susi Tosa, eh, Luis Edmundo, Beneta Petkov. Muchas gracias por eh, los saludos. Muchas gracias, Elizabeth Mellín, eh, Sandra, qué lindo. Muchas gracias, Pilar, Carmen Flores, Fan Rock, Inácio Villa, Luisa Cantar Cantarán las mañanitas, ¿qué creen ustedes? Por supuesto, pues. Pero otro ratito. Luis Jiménez, Lilian Hernández, Silvia Gómez, Norberta. Marisol, muchas felicidades a su medusa. Con mucho cariño, sí. ¿Cómo sabes, Marisol? Ah, mi meducita. Leonel, Leonel Espinosa, buenos días, muchas bendiciones. Fuerza Chileno, quemamos nuestra plata. Ignacio, buenos días, Ana María, José Canales, Carmen Mora, Alejandro Ruiz, Rosy Sáez, Herminia Mayoa, muchas gracias. Ignacio, María Villagrán, Silvia Candia. Rosa María, Ana María Muñoz, Cecilia Esther, Andrea Quesada, Filipo Herrera, Alexis Tolosa, Popum, Silvia Cándida, Olga Barriga, Norberto, María Angélica, eh, Pilar Bélgica, Juana Coilque, mi amiga. Gracias por siempre estar saludando. Luisa Soto, oh, maravilloso. Marcel, Marcela Valderrama. Hoy día se pasaron chiquillos. Isabel García, Alejandro Ruiz. Verónica Mundaca, Carmen Gloria Novoa, Augusto Poblete, Sonia Muñoz, Inés Contanzo. Eh, apoyemos a Concepción con los likes. Sí, los likes son gratis y ayudan una brutalidad. Gracias, Silvia, Claudita, Nicolás, Eric, Karina, Vilmita eh, Aragón, Esther, Silvia, Sergio Cerón. Qué lindo. Eh, Entonces los patriotas tenían razón cuando dicen que la presión está en la calle, claro. Iván Lovito, exactamente, exactamente Sergio Cerón, Juan Oliva, María Patricia, Claudita, Bérgica Contreras, Samuel Troncoso, María Soledad, Isabel García, Carlos Ramírez, Ricardo Flores, Carmen Mora, Jorge González, Mixia Burto, Alexia Antonio, Catalina. Uh, esto es una maravilla, ¿saben? Paula, Rodrigo, Leida Sobarso, Gloria Torres, Marisa. Maravilloso los saludos. Saludos de cumpleaños a mi señora, saludos a Concepción, saludos. Muchas gracias. Oye, se disparó esto. Maravilloso. Karina, Miriam, Alejandro Torres, Marisol, Ignacio, Rosa. Me siento halagado. Muchas gracias. Eh, Ana María dice, se escucha muy bien, muchas gracias. Se escucha perfectamente Tío Kelly, Nicolás Rosy Sáez Alicia Gómez, Álvaro Zafé, Ruth Bueno, Josefina, Fabiola Mora, qué tremendo, Joel Salazar, Iri Estuardo, Pilar Albornoz, María Marta, qué hermoso, qué hermoso su saludo. Gracias, María Eugenia Estete, muchas gracias. David Cariaca, Gradis Bello, no me puedo pegar en cada saludo porque tendríamos programa de cinco horas. Se pasaron, de verdad, de verdad. Y, eh, Ismael Olmo, mira, Ismael Olmo de Hualpen nos está saludando. Un gran abrazo para ti, Ismael. Ismael Olmo, ahí va de candidato a alcalde por, por Hualpen, ahí anduvo entregando hueitos de chocolate. Nos mandó hueitos de chocolate para Concepción, Ismael. ¿eh? nos mandó huevito de chocolate. ¿Sí? Tiene que mandarle un chocolate bonito a mi señora hoy día. <laughs> un abrazo, Ismael. Elba, Gisela Larcón Bigui, Rebeca Pérez, Nicolás Mauricio, Jessica Cofre, Cofré, María Eugenia San Martín, Gladys Quirós, Cristian Elías, Alexia Antonio, pero ¿qué pasó hoy día, por Dios, Galindo? Georgina Bertivet, Catalina Seger, Candy Herzi, Miguel Aguilera, Héctor Lobo San Martín. Vamos apoyando con los likes, ya me van a echar talla por ahí, me van a decir tal llorón. Me emociono, esto es lindo, hoy día vivimos en un mundo tan. Tan impersonal, un mundo tan, todo lo discuten, todo se pelea, todo, todo es una guerra, y encontrar tanto cariño y tanto cariño a mi mujer hoy día, pucha, que se lo ha pasado mal, se lo ha sufrido todo con todas las cosas que me han pasado, y que ustedes la saluden así como la están saludando. De Penco, buenos días, Penco, Penco, quiero tanto a Penco. Ahí está mi amigo querido, mi queridísimo, mi queridísimo Samuel Mendoza. Eh, Heriberto, César, Analia, Andrea, Enrique Hernán, Ibiza Ábalos, Cecilia, Natita Cariaga, Gloria. Que es de cierto que también irán a paro los de la Junji y después los profesores. Danilo Villarroel, saludo Danilo, Jorge Figueroa. Oh, se pasaron Eliana Mancilla, Juana Gladys, Jorge Figueroa, Cecilia, Yasna, cariño a Betty, dice Cecilia, gracias, Arcadio, Chinganzú, buenos días, tío Kelly, listo, Milique, Raúl Zavala, Henry Patriota Núñez, gracias, Henry, Ofelia, Ana María, Jenny Fraile, perdónenme, pero yo no puedo dejar de no, de no saludarlo. Isabel, Ana María, Claudia Pamela, María Cristina Figueroa, Facha Pobre, Gabriela Adriana, María Eugenia, Nicolito, el Nico, a la delincuencia, dice, y el desempleo, Karina Eliana, Danilo... Villarroel le está mandando un tremendo piropo a Chispita 33. Dice: Buenos días, hermosa y único ángel. Se me escapó del cielo. Un gran abrazo, Chispita 33. Uy, Danilo Villarroel, un ángel. Chispita, la Chispita es un ángel. Chispita es un ángel. Para nosotros es un ángel. Carmen Pacheco, Luis Marcelo Espinosa, Nicolás. Eh, Can, Gladys Bello, Cristian Morales, Samuel Mendoza, ahí estaba, yo lo estaba saludando, había un saludo de Penco, estaba saludando a Samuel Mendoza, concejal, nuestro queridísimo, queridísimo concejal de Penco. Primera mayoría, Samuel. Marisol Margarita, Nieves Pérez, Josué Torri, Guillermo Bastilla. Herminia Bravo, Anita Muñoz, Gabriela Adriana, Susana Margarita, esto no va a parar hoy día, Gabriela, se pasaron. Estamos con una audiencia brutal en el matinal, acá noticia el matinal del pueblo. María Angélica Luna. Riquelme. MBR, Riquelme, dice, el día martes en la tarde noche le robaron el auto a mi pareja, cuesta tanto tener algo para movilizarse y estos delincuentes se lo llevan en solo segundos. Este país ya está colapsado. Amigos, lo que está diciendo acá Riquelme es la pura y santa verdad. El robo de vehículos se desató. Es impresionante. Nadie se hace responsable. Usted paga en un estacionamiento, paga y no paga barato. Y si le roban el vehículo, se lavan las manos y le dicen: No, no hay responsabilidad nuestra. ¿Y por qué te cobran entonces? Es que nosotros permitimos todas esas cosas. Nosotros lo permitimos. Eh, saludo de Rafael, tío, que Dios lo bendiga a usted y esposa. Rebeca, un muy feliz cumpleaños. Betty, gracias. Glady Uribe, Nicolás Kahn, happy birthday, Betty. Thank you so much. Sandra, Juana de Arco. Juan Saavedra, Silvia Venegas, Soldado de Odín, Sandra Concha, Nuri Cerda, Marta Segovia, eh, Nicolás Acevedo dice: Buenos días, mi mejor amigo, concejal de Penco y alcalde 2024. Hoy es, es, es increíble lo que está pasando en Penco. Han, han hablado muchas personas que quieren que Samuel Mendoza sea alcalde y, al, y Samuel, con su humildad. Ha dicho, no, yo tengo que seguir aprendiendo, yo tengo que ser concejal nomás, pero la gente no lo quiere, lo adora. Luis Marcelo Espinosa, David Navarrete, Sifuente eh, Fica Soldado de Odín, Carmen López Anzana, Mario Césped, Gladys Quirós, Sol. Oh, mira, podríamos seguir toda la mañana con los saludos. No se sientan, por favor, los de otro. Eh, ¿Cómo que no lo nombro? ¿Cómo que no? Oiga Ismael, no sea injusto con su tío ¿Qué le dice: Ya no me nombra, saludo desde Gualpep. Lo acabo de nombrar, acabo de nombrarlo. Le mandé saludo, le mandé saludos y le dije que habían dado entregando huevitos de chocolate. Que lo habíamos visto ahí entregando huevitos de chocolate para la Pascua Resurrección y no nos mandó huevitos. Ve, parece que usted es el que no nos ve. Ya, Sol del Sol, está cobrando sentimiento ahí. Bernardo, Rodrigo Labraña, eh, está pasando lista, dice María Las Flores. Estoy saludando, porque ustedes son lo más importante. Pues sí. esto, esto se hace con ustedes. Esto no podría salir al aire sin ustedes, porque. ¿Qué saca uno de tener tecnología, tener un canal de televisión de última generación? Y lo están viendo ocho personas, siete personas no tiene ningún sentido. Es el sentido sentirse eh, que hay gente apoyando. Y en este momento tener 1.470 personas en las cuatro plataformas, aquí tengo un numerito que me marca las cuatro plataformas por las cuales estamos saliendo, y tener a esta hora de la mañana compitiendo con matinales, que son, la gente los ve y tener esta cantidad de gente yo me siento un bendecido de Dios entonces Mario Cepeda dice salúdeme a su señora por favor pero inmediatamente inmediatamente buenos días Carmen Gloria entonces esto es precioso es precioso lo que está pasando y que toda esta gente esté escribiendo que se den el trabajo de, de saludar Cristian, Nicolás, Nicolán Mauricio Cecilia Facho Boomer, mira, Facho Boomer dice: saluda a la incondicional. Sí, pues toda la razón, incondicional. Una mujer que durante 38 años de mi vida ha sido absolutamente incondicional. Así que feliz, pues feliz. Hoy día vamos a hacer una celebración en grande. La empezamos anoche, ¿eh? Porque anoche el equipo me tenía una, una sorpresa, así que quiero agradecerle ahí. Yo sé que yo no tengo nada que ver en eso. Me dijeron, tío Kelly, tiene que llegar con su señora a tal parte, la Betty no tenía idea, como era día 3 y ella está de cumpleaños el día 4, no, no cachó nada. Pues. Entonces yo le dije, no, pero ¿a dónde vamos? Me decía, vamos porque me pidieron que fuéramos a parte, porque ahí parece que tengo que hacer una entrevista y para no estar solo, acompáñame y ahí la encruzamos y llega ya. Y estaba Forrest, estaba Mauricio, estaba Nelson, estaba la Cecilia. Entonces, el, del grupo cercano a Concebisión, muchos otros seguramente están trabajando o, o después se irán a sumar. Y le tenían una sorpresa, porque eh, tenían muchos que trabajar hoy día, no iban a poder estar. Una sorpresa maravillosa. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir agradecidos de Dios, los amigos? Gracias, Forrest. Gracias, Mauricio. Gracias, Nelson. Gracias, Cecilia. Muchas, muchas gracias. Y saludos de Antofagasta. Desde Viña del Mar, no está. Oye, ya, mucho, mucho, pero mucho, mucho saludo, Gloria, Pilar, Rubén, Jessica, Teresa, Luis Marcelo. Uf, una maravilla. Esto se desatoide. Así que, así que Bernardita Garrido dice: a mí no me ha saludado, ¿ve? Ve, ve, por eso lo estoy saludando, para que no se sientan que no lo hemos saludado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como les decíamos, partió con el paro de portuarios, partió el día, pero también donde partió el día hoy con mucho, con mucho revuelo es en Huachipato. Ahí está nuestro amigo Enrique Darruy. Que nos entrega siempre la buena información desde la planta cirúrgica Guachipato, cuando ya ahí están, estas fotos son cuando estaban preparando las barricadas y cortando la rotonda Guachipato, nuevamente ahí eh, los trabajadores de la usina manifestándose fuerte, 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 fuertemente. Así que ahí está. Sí, hay que ir compartiéndolo ahí para que vea, porque no lo iba cambiando. Estas son todas fotos de ahora que me acaba de mandar nuestro corresponsal Enrique Darruy, que está ahí. Eduardo Avendaño dice: a mí no me saludó. Ve Eduardo, Eduardo, los saludos, es que no alcanzo, tengo que estar mirando para acá, mirando para allá. Pelusa Pepa, Nancy Becan, Ana Luna, Rodrigo Arce, Luisa Marisol Quiñimil desde Ercilla, bendiciones para ustedes muchos like póngale like póngale like póngale like el mejor regalo de hoy día es ponerle like pónganle muchos like ahí está mira cómo se están preparando ahí estas fotos son de ahora de la mañana ahí en en, eh, en eh, el puerto y esta foto que causó sensación el día de ayer se ha replicado la han replicado la han replicado mucho por redes sociales porque eh, ganó la opción, en toda la encuesta que hicimos en Conseveración, ganó la encuesta que eran verdugos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta foto cuando están ahí los, la gente de Huachipato con un cartel que dice verdugos o salvadores? Y ponen a Grau a Marcela Boric. Ganó, pero estrepitosamente, oye, qué manera de haber gente conectada. Se pasaron, o sea, hoy día podríamos tener... Un programa viralizado por la gente, la gente está viralizando esto. Y que lo que ganó ganó Verdugo y podemos hacer el ejercicio. Eh, gracias por los likes. La gente está poniendo muchos likes y eso está haciendo que se viralice mucho el matinal, porque vienen noticias muy buenas hoy día, muy buenas. Estaba saludándolos a ustedes porque se pasan, se pasan para ser cariñoso. Entonces ya. Partimos con los portuarios, mostramos las imágenes ahí de los portuarios que están en todo Chile con un paro nacional de advertencia porque se viene un paro nacional gigante en este país. Se están de, de, moviendo. Y en Huachipato, eh, ya me mandó las fotos Enrique Darruy, que las puse ahí de lo que está pasando en la rotonda ahí, en la rotonda Huachipato, donde también se están manifestando nuevamente, ya definitivamente parece que va el paro comunal. Y. Este cartel que lo publicamos ayer, que fue muy, muy viralizado, eh, ganó la opción verdugos. O sea, para, la, para los trabajadores, para los trabajadores, para los que van a sufrir este impacto del cierre de la planta, Grau, Marcel y Boric son verdugos de Huachipato. ¿Qué opina el chat? Le hacemos la pregunta nuevamente al chat. ¿Qué opina el chat? Grau. Boric y Marcel son salvadores, van a salvar a Guachipato o van a ser los verdugos de Guachipato. ¿Qué dicen ustedes? A ver, veamos los comentarios de la gente. Hoy día tenemos matinal con noticias increíbles. Verdugos, dice María Patricia Canales, verdugos. Verdugos, vende patria. No, la gente quise. Verdugo, verdugo, son verdugos, 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 verdugo. Aquí este, este programa lo está viendo hoy día mucha gente y lo están viendo los dirigentes de Guachipato. Dirigentes, hoy día tienen que estar con la gente, con la gente. Y la gente le está diciendo que el señor Grau, el señor Marcel y el señor Boric son verdugos. No me hagan poner una foto con los dirigentes. Y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Hoy día, yo se lo dije afuera de la catedral, con mucho respeto, con mucho cariño, que lo que pasó ahí con el ministro Brown Concepción, ustedes le salvaron el pellejo porque lo tenían arrinconado. Él no firmó ningún documento, no firmó absolutamente nada, y más encima los echó al agua, diciéndole que este era un problema de privados y que esto lo venían conversando hace mucho tiempo y no habían dicho nada de la lo guarda O sea, más encima el ministro Grau los tiró a la piscina, los lo echó al agua, y ustedes le prestaron ropa. No le presten más ropa a las autoridades cuando las autoridades son corruptas. Ustedes defiendan, defiendan hoy día de verdad a los trabajadores, porque los trabajadores son los que están en la calle, los trabajadores son los que están sacando la cara, sobre todo los contratistas, los subcontratados, los, los terceros, los que no tienen ningún tipo de beneficio, todo lo contrario. Así que, eh, basta, basta de someterse a China. Ahí está vamos a pasar a otro tema porque ganó nuevamente que son verdugos. ¿eh? Son verdugos. Eh... Son verdugos. Oye, que tengo tanto material por el día pero hay una, hay, una, hay una que me impactó. En el programa de ayer de Sin Filtro donde estaba Claudio Crespo, que nosotros lo habíamos tenido, la semana pasada diciendo exactamente lo mismo que dijo Sinficho pero Sinficho tuvo la repercusión ahí me gustó mucho una respuesta de Claudio Claudio es muy frontal es muy directo y está y tiene razón porque han sido entonces un operador político del gobierno de Boric le preguntó y le dijo Claudio tú no tienes autocrítica por los derechos humanos tratando de al tiro ponerlo en ah, Ponerlo en, en jaque, y Claudio Crespo le dio una respuesta de antología. Le dice: Sí, mi autocrítica es que debía haber tirado licencia y dejar que quemaran todo Santiago. No se lo mandó a decir con nadie a este a este, a este, a este, a este político que trató de ridiculizarlo, un operador político que trató, pero. El capitán Claudio Prespo que lo había dicho en Concepción, pero no tuvo la repercusión que tiene saliendo en esto. Lo digo en buena onda para que ustedes vean lo importante que es que apoyemos los medios chicos, los medios que hacemos esto a pulso, añeque. Y miren la declaración que se manda a Claudio. Está bien, pero ¿cuál es tu autocrítica? Sí, déjame, déjame contextualizar. Mi autocrítica es que que este, este problema se transformó en algo, en algo policial. Y tú podrías haberme dicho: ¿sabes qué? Disparaste mucho. Hubo, ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros, 300 tiros otros. Y yo justifico cada disparo. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos otro elemento. Entonces, cuando tuve preguntas de autocrítica, ¿sabes qué? Yo, mi autocrítica que me hago hoy día, porque yo trabajé herido, vendado, me, me pinchaban en la enfermería para que pudiera soportar el dolor. Infiltrado, sí. Sí. Infiltrado. Yo me iba a autocrítica es lo que digo hoy día. Yo habría ido con licencia médica y que quemaran que todo eso. Porque yo digo, yo hice las cosas bien. Yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan. Fíjate que cuando en el 2006. Espera un poquito, espera un poquito. Tú me dices que tu autocrítica es haber metido una licencia médica. ¿tú? ¡Pum! Me voy para la casa y que quemen todo. Sí, sí ¿sabes por qué? Mira, quemaron 20 estaciones en el metro. Perdón, eso lo deben seguir pensando ahora mucho, ¿eh? Esto es la, en, sí, en carabineros, sí. seguro. Después de cómo lo trataron, es lo mínimo. Es la realidad. Es la realidad. ¿Saben por qué es importante esto? Y esto me lo dijo Claudio cuando lo entrevisté. Y relató todo exactamente lo mismo. Y me encanta que lo hayan invitado porque va a tener más relevancia y cada vez más relevancia, porque este capitán la tiene clara. Él fue atacado por armas de grueso calibre en las poblaciones, las poblaciones. Eso les muestra a ustedes que están armados hasta los dientes, lumpen. Y lo más importante, dice, debía haber tirado una licencia y no estaría metido en esto. Eso hacen muchos políticos: tiran licencias. Eso hace muchos cobardes en muchas partes la licencia y se va del problema. Y se va del problema. Pero él enfrentó. Él enfrentó lo que estaba considerando que era una amenaza para el país. Pero la ideología no deja pensar a las personas. No deja pensar. Y hace que se produzca un veneno. Por eso que la señora Carmen Ger no tiene perdón de Dios. Por eso que el señor Carmona no tiene perdón de Dios, Carol Cariola no tiene perdón de Dios, Camila Vallejo no tiene perdón de Dios, porque María Isela Santibáñez, porque fueron artífices de la debacle, de la deconstrucción, de que a este carabinero hoy día lo tengan procesado, sancionado, formalizado y se está defendiendo como gato de espalda, cuando a este carabinero debiera estarlo defendiendo Chile. Chile debería estarlo defendiendo porque él actuó conforme a la constitución. ¿Y saben lo otro? Yo no entrevisté, por eso que puedo hablar, porque conversé en extenso con él. El hombre es transparente en decir la vocación de servicio que yo tengo dentro es tan fuerte, es tan potente. Que inyectado, infiltrado, la señora le decía, pero Claudio, ¿cómo vas a ir? Mira cómo llegas. Necesito, tengo que estar con mi hombre, tengo que estar, mi gente, están quemando Chile, mi hijita, nos están destruyendo. Tengo que salir a defender la constitución política del Estado, me obliga a defender mi país. Y hoy día lo tienen sometido a proceso. Hoy día hay fiscal como Armendari, fiscal como Chong, que políticamente están ahí para un objetivo de la ONU, del globalismo, la deconstrucción de la Fuerza Armada y de Orden. El relato de Claudio Crespo es potente, por eso hay que comprar el libro G30, Honor y Traición, porque él fue traicionado por el alto mando. Él fue traicionado porque él cumplió su deber, defendió a los chilenos. Él no se estaba enfrentando a boy scouts que andaban jugando, matando pajaritos. Él se enfrentó a terroristas organizados, planificados, pagados por Diosdado Cabello, pagados por Cuba, pagados por Venezuela, para venir a hacer la revolución a Chile. Eso sí es así de simple. Eso sí es así de simple. Es así de simple. Entonces, esto que Claudio dice y que hoy día tiene una repercusión nacional gracias a un medio que, que obviamente es muy visto, es muy visto, es bueno, porque así la gente puede tener acceso al testimonio de él. Insisto, Claudio Crespo debiera ser dejado en absoluta libertad porque él actuó, pero lamentablemente actuó durante un presidente cobarde que no le prestó el respaldo que tenía que tener y actuaron generales cobardes como el general director de carabineros, cobarde, que no defendió a su hombre y no defendió, pero primero estaba su alineamiento político. Con Gabriel Boric y guardó silencio y no ha alzado la voz por su gente. Ese es el problema. El libro es G23, sí, G23. Eh, entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí está pasando de todo. Hubo un blindaje a Daniel Jadwe, salen defendiéndose, están haciendo causa común, como lo que está pasando en el biobío. ¿Ah? como lo está pasando en el bio, bio Yo voy a tener un programa especial en la noche en que les voy a hablar exclusivamente del bio, bio Para que ustedes vean cómo se está manejando todo, incluyendo un medio de comunicación que es capaz de mentir. Ayer fue citado por la Policía de Investigaciones a declarar un periodista. Aquí la cosa se oculta, se oculta todo a la gente. Y la gente cree que estamos en un mundo de bilcipa y aquí no ha pasado nada. No, aquí ha pasado mucho. Pero eso va a ser un problema especial de la región del Biodio. Entonces estábamos hablando que Daniel Jadwe por fin va a ser eh, formalizado por la Fiscalía. Pero pasó una cosa. Y quiero preguntársela a ustedes esta mañana. Se robaron la evidencia de la Fiscalía que incriminaba a Daniel Jadwe en el caso Luminaria, que era gravísimo. Estaba la coima, estaba todo, estaba. Eso estaba bajo recaudo de la policía de investigaciones. Y se robaron la evidencia. Es que no sé qué más decirle. Es que no sé qué más decirle, amigos. Ya se ha hecho costumbre que se roben los computadores, que se roben los teléfonos, que se roben todo en víspera cuando se dice que va a haber una investigación. Esto era brutal. Estaban los audios. El fiscal lo había dicho. Vamos a hacer la formalización de Daniel Jadot porque tenemos los audios, pero ellos se aseguran. Sale Bárbara Figueroa diciendo, no hay nada. No. ¿Y cómo sabía ella que no hay nada? ¿No le parece extraño esto, señora, señor? Escuchemos. ...estado sospechosamente callado sobre un robo escandaloso. Desde el Ministerio Público desaparecieron escuchas telefónicas que estaban en plataformas digitales, por eso, y los computadores esos son, plataformas digitales, escuchas telefónicas del caso Luminarias, donde una organización criminal organizada como empresa se dedicó a coimear a muchos municipios. Entre los audios que se robaron había varios que comprometían a Daniel Hadwell, el alcalde del Partido Comunista de Recoleta. ¿Quién tiene capacidad para hacer entrar al Ministerio Público y hacer desaparecer las pruebas desde ese lugar? O es que lo hicieron desde adentro, que hay corruptos en la fiscalía. ¿Alguien ajeno entró y tuvo acceso a las pruebas? Fue personas del interior. ¿Dónde estaban esas pruebas? ¿Qué ocurre con la cadena de custodia? El fiscal Ángel Valencia tuvo muchas dificultades para ser nombrado debido a sus estrechas relaciones con demasiadas personas que están en el poder. De la investigación sobre este robo de los audios de Daniel Jadwe no se sabe nada. Y yo creo que sería bueno que el fiscal nacional reaccione simplemente para que haya una demostración de probidad. ¿Qué vamos a hacer a esto, amigo? ¿Qué se puede hacer contra esto? Y en esos audios estaba la información no solamente de Daniel Jadwe, sino que de otros importantes alcaldes, incluyendo uno de la región del Biobío, y que tienen vinculación uno de los hermanos con la Corte de Apelación y con los fiscales y con la Corte Suprema. ¿Y por qué no investigan los periodistas eso? ¿O es tan importante lo que decía Claudia Arriagada, la concejala de Concepción, y Jaime Monjes en exclusiva denunciando que se le pagan fuertes sumas de dinero a través de comunicaciones de la municipalidad a periodistas para tener absolutamente sesgada la información? Lo dijeron los concejales. No lo está diciendo el tío Kelly. ¿No le parece a usted extraño que un alcalde condenado, condenado por violencia intrafamiliar, condenado con pruebas, con carpeta, con, con informe del perito legista, con informe del médico forense, de los daños, de los. Todo con informe psicológico del alcalde de Concepción, se haya desaparecido y después aparezca la Corte de Apelaciones dejando nulo, sin efecto, diciendo no, el, el delito existió. La denuncia existió y resulta que la persona involucrada en la denuncia aparece nombrada por el papá del alcalde siendo diputado en un importante cargo, millonario cargo que hasta el día de hoy recibiendo una buena plata. ¿Por qué no hablan de eso en Concepción? ¿Hasta dónde es el feminismo verdadero hasta que le ponen un buen cargo y un buen billete y se olvida de las golpizas, se olvida del acoso psicológico, se olvida... Se pierden las pruebas. En Concepción, una corte de apelaciones que está infiltrada por la corrupción Ortiz. Liberan y dejan... No, si la, la corte me absolvió. El delito existió. Tengo el testimonio del restaurante donde llegaron a hacer el escándalo con un pequeño niño, hijo del primer matrimonio del alcalde. Es que así va a haber que empezar a hablar, a ver si la gente reacciona. Una persona narcisista, una persona... Y mira lo que está pasando en la municipalidad. Mira lo que le han hecho a la señora Mirena Astudillo, y ustedes quieren que yo me quede callado, yo no soy cómplice de otros que se han quedado callados. Del círculo de hierro, esos círculos de hierro que se hacen para defraudar, para, para la corrupción. Antonia, Antonio Urrutia dice: Alcalde, usted, usted deberá estar preso en un Estado Real de Derecho. Exactamente. ¿Y dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Hoy día estamos enfrentando un país completamente difícil, con mucha falta de prioridad, Pero andan haciendo el show espectacular, lo dijo el concejal monje, lo dijo Claudia Arriagada. Gastándose la plata que quieren, haciendo proselitismo, haciendo campaña en horas, hostigando a funcionarios. Hay una carta. O sea, si usted no le cree al tío Kelly, por lo menos des el gusto de investigar. Y saber que hay una carta en concepción de dos hijos de una funcionaria que está teniendo acoso y nadie hace nada. Miran para el lado, esa funcionaria estuvo a punto de atentar contra su vida en el propio municipio. Y ese mismo alcalde sale después dándole flores en el Día de la Mujer, haciéndose lleno de cámaras de televisión. ¡Paren el hueveo! ¡Paren el show! Usted, señoras y señores, es la culpable, porque le sigue permitiendo a estas personas. Entonces, los que hablamos de esto, quedamos aislados, quedamos por polémicos, no este gallo hay que echarlo. Hay un periodista, que yo me voy a cansar y lo voy a decir. Hay un importante de un medio que tiene chantajeado a los, a los políticos. Si usted saca al Kelly, si usted está con el Kelly, si usted le da una cuña al Kelly, nosotros lo rajamos. ¿Qué se crea el capone, el guatón chico ese? ¿Se crea el capone? ¿Hasta cuándo actúan como mafia? La verdadera prensa, el verdadero periodista, tiene que entregar la información. No negociarla, señor. Pero así está funcionando hoy esto. Entonces, cuando se empieza a caer este castillo de Babel y empiecen a salir todos, vamos a ver si la gente va a tener la reacción de decir: ¡Chuta! Y tan, oye, pero si me iba a regalar flores. Puta que son buenos para regalar flores a las mujeres ajenas y a la mujer propia le sacan la cresta, weón. Puta que son encachados. Son buenos para predicar con plata ajena. Entonces, son demasiadas cosas que están llegando. Gracias a gente proba que queda en este país. Gracias a Dios hay gente proba. Hay gente decente en las municipalidades que se cansó y está entregando la información. Confidencial, pero entregando información, documentos que avalan lo que nosotros estamos diciendo. Hay concejales valientes como la concejala Claudia Arriagada, que la tildan de polémica, conflictiva, de zurda. Claro, ella es de izquierda. ¿Y qué tiene que ser de izquierda si está haciendo bien la pega? Ah, es que el tío Kelo es comunista. Por eso apoya a la Claudia Regal, el tío Kelly es comunista, por eso apoya a Javier Sandoval. Javier Sandoval, un consejero que ha luchado contra la corrupción. ¿Qué me importa que sea de izquierda? O cuando entrevisto a alguien de la derecha, ah, es que el tío Kelly es facho, porque están desesperados, no hayan cómo. Nosotros lo dijimos. Si una persona de izquierda hace las cosas bien y hace las cosas en favor del país, esa persona no tenemos por qué nosotros ningunearla porque eso obedece a ideología. Y nosotros no estamos ni ahí, ni con la derecha ni con la izquierda. Estamos con las personas que quieran salvar este país. Caguineros. Me llamaron, ¿cómo es posible que hayas sacado al aire al concejal Monjes si y bla, bla, bla? Si era tan amigo del alcalde. Bueno, el hombre es decente. El hombre viene de una familia decente, tiene una mujer decente, tiene sus hijos decentes. Y primó más eso, de ver tanta irregularidad. Y hoy día está denunciando cosas fuertísimas. Entonces. Basta de tratar de atacar el mensajero y no se preocupen del mensaje. Miren la campaña que va a empezar luego. Vamos a estar firmes en eso. Donde vienen a presentarse candidatos a alcalde, que cuando nosotros le vayamos mostrando la hojita de vida, usted va a tener que tomar la determinación. Porque ahora van a ser todos buenos y van a estar todas las poblaciones y todos se van a acordar de usted. Y ahí yo les voy a decir: a ver, a ver, a ver. Y todos los que me llamaban a mí a concepción, tío Kelly, por favor, saquen, mire, estamos abandonados, tío Kelly, no hay ningún concejal, tío Kelly, vamos a la municipalidad, no hay concejal, los concejales no nos reciben, no hay, ya pues, seamos consecuentes. Si nosotros somos el soberano, el soberano es el que tiene que tomar la decisión. O usted se va a conformar porque le van a llegar con un regalito, con los completos, con las tortas, y empieza el show de todos los cuatro, cada cuatro años, vamos con las tortas, vamos con los. Con los completos, o vamos a hacer un cambio en este país, o vamos a hacer un cambio real en este país. Usted tiene la decisión. Como a mí me gusta investigar, y como esto están haciendo todos sus arreglines, Santiago Chilevamos propone un candidato que en las campañas presidenciales pasadas se hicieron mierda, se hicieron pebre, se tiraron toda la carne de la barriga, ¿se acuerda de Sichel? Y ahora lo tiran como El Salvador. En Santiago dicen que el alcalde presentado por la UDI para su municipio, y están pidiendo que el Partido Republicano también lo apoye, es la solución, es onuismo. El señor Sichel es ONU, es globalismo, es más de lo mismo, es más. Como nosotros tenemos memoria, como usted no tiene memoria y nosotros tenemos que recordarle, el señor Sichel fue uno de los primeros en pedir que se aprobara todo lo que fuera con inmigración, porque él estaba feliz con la inmigración. Es parte del problema, este caballero. Así que atención Santiago, escuche al señor Sichel. Porque no creo que el señor le haya tocado también la varita como ha tocado a muchos y, y los transformó, los cambió. Y ahora específicamente, ojalá probemos rápido la ley de inmigración porque también regularización de inmigrantes porque nos permite rápidamente incorporarlo en los beneficios del Estado. Yo soy de... Ahí tienen a su candidato por Santiago. O sea, van a salir del fuego y se van a meter a las llamas. güey. El señor Sichel llamaba urgentemente a regularizar todos los inmigrantes porque los inmigrantes había que entregarles los beneficios. ONU Pura. Globalismo, Agenda 2030, ODS. Ahí tienen a su candidato. Ahí está el señor Sichel. Voten por Sichel, Chile vamos. Mira el candidato que propone la Unión. Y ahora específicamente ojalá aprobemos rápido la ley de inmigración porque también regularización de inmigrantes porque nos permite rápidamente incorporarlo a los beneficios del Estado. Yo soy de aquellos que creen que la inmigración es la mejor noticia que ha tenido Chile. Y, y ahora específicamente ojalá probemos rápido la ley de inmigración, porque también regularización de inmigrantes, porque nos permite rápidamente incorporarlo a los beneficios del Estado. Yo soy... Rápidamente incorporarlo a los beneficios del Estado. Con este alcalde. Cuando Chile está pidiendo, por favor, que los chilenos tengan las prioridades. Que los chilenos tengan las prioridades. Y no somos xenofobos ni nada, pero basta. Po. Basta. Paremos el show, paremos la chacota. Si al final los chilenos vamos a ser los extranjeros aquí adentro. Ahí tienen a su candidato. Po. Ahí está el señor Sichel. Quiere darle beneficio a los inmigrantes. Y los inmigrantes ilegales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra... ¿Qué tenemos nosotros en nuestra cabecita? ¿Qué tenemos en nuestra cabecita, señora, señor? Hoy día se está discutiendo en el Senado, perdió el Partido Comunista, está desesperado. Están ofreciendo candy, caramelo, regalos, viajes al Caribe, están ofreciendo de todo desesperado para no perder la Cámara de Diputados. Y como esto se ha transformado en que no les importa nada a ustedes porque no les interesa a ustedes, les interesan las cuotas de poder, la señora Carmen Hertz sale en una declaración pública diciendo que el Partido Comunista de Chile espera que se les cumpla la palabra y sean ellos los que presidan la Cámara de Diputados, sobre todo en un momento tan complicado como está viviendo el país porque cuando la palabra empeñada en política se desconoce se provoca una degradación de la sociedad democrática, o sea esto, esto realmente están rayando la papa invocan la democracia pero cuando tienen que llamar a destruirlo todo, se pasan por el aro la democracia entonces, por pues eso es importante que esto, esto lo dijo ayer la señora Carmen Hertz. Escuchémoslo, que hay que escuchar a todos. Escuchen esta señora lo que dice. Escuchen, con respecto a la situación que está pasando en la Cámara, ¿eh? en la Cámara de Diputados. Cuando la palabra empeñada en política se desconoce, se provoca una degradación de la sociedad democrática. Y eso no es bueno, no es aceptable y solamente horada aún más el prestigio del sistema político. El Partido Comunista, tal como señala este acuerdo y acuerdos anteriores en que nosotros postergamos el derecho que, como partido político, nos asiste para encabezar. La cámara de la presidencia la Cámara de Diputados ahora exigimos y reiteramos que ese derecho que nos asiste sea respetado. Que cuando la palabra empeñada en política se desconoce... ¿Se dan cuenta ustedes? El primer connetazo para la señora Hertz. Es una vergüenza que ella esté pidiendo respetar la palabra cuando ellos no han respetado absolutamente nada. Hoy día el país tiene que manifestarse. Hoy día no podemos nosotros permitir esto que está haciendo aquí la señora Carmen Ger. Porque tiene que saber Chile que esta misma señora que hoy día es la señora del odio, la señora del odio, la señora de la venganza política, es la misma señora que firmó para expropiar todo en la época de Allende. Ella era terrorista del MIR. Entonces, es bueno recordarle. archivos de la época, a la gente que tiene mala memoria, a la gente que tiene mala memoria, y poner estos afiches del MIR de la época. Compartámoslo con ustedes y analicémoslo. Ahí está la señora Carmen Hertz, el año 1973 en Radio Loa Calama, esta misma señora que está hablando de los acuerdos, de la democracia, pero la democracia, la democracia. Dice, debemos tomarnos Codelco por la fuerza y asesinar a quien se oponga. Radio El Loa. Pongámoslo solito para que usted lo vea ahí. Ahí está más grande para que lo vea. Y dice: Yo estaba en el MIR y nuestro faro era la revolución cubana. Entonces decíamos: No hay que ir a la dura, lo que funciona es la lucha armada. Diputada comunista Carmigénesis, del diario de Clinic, abril de 2017. Esta es la misma persona que está hablando de democracia. Pero aquí hay un problema. Y en esto tenemos que ser justos e imparciales. Nosotros creemos que el país está mal por toda la gente que nos escribe y nos cuenta sus problemas y nos habla de esto y de esto otro, pero hay un sector del país que piensa que todo está bien. La USACH distinguió a Michelle Bachelet como doctora honoris causa. Y los jóvenes de la Usach miren cómo la recibieron. Aquí hay que mostrar todo. Y la proclamaron presidenta, candidata a presidenta de Chile. Esta es la entrada una vez que es condecorada por la Usach la Universidad de Santiago de Chile, a la señora Michelle Bachelet Geria. Aquí está. <laughs> Yo creo, amigos, que la gran carta que tiene es Michelle Bachelet y este trabajo que se está haciendo a través de las universidades. Mira, ovacionada, hay que decir las cosas por su nombre. Aquí no estamos para tapar ni mentir. Ovacionada por los universitarios, ovacionada. Entonces hoy día vivimos una degradación absoluta, por eso los políticos están haciendo lo que quieren, porque nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Todos. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros decíamos cómo es posible que el señor Macaya esté sentado en una mesa de negociación donde él utilizó los contactos para salvar a su padre, para librar a su padre, fiscales corruptos, jueces corruptos y todo corrupto. ¿Se acuerdan cuánto se los dijimos? Y la gente decía, no es posible que este señor por plata pague y salga de la cárcel cuando tiene que estar cárcel. ¿Y por qué? Porque cuando se estaba produciendo la formalización de este señor ahí en O'Higgins, la gente se olvida que el fiscal Nicolás Núñez, cuando está haciendo, pide que salga la prensa, pide que se retire la prensa porque van a mostrar imágenes gravísimas que daban cuenta del abuso sexual del papá de este político chileno que dirige un partido político y que hoy día quieren instalar candidatos de alcaldes, de gobernadores. Con ese nivel de corrupción usted no lo puede permitir, señor. Entonces, bueno, recordarle la memoria a la gente. Porque esto no lo está diciendo el tío Kelly ni lo está diciendo con Oye, gracias por la sintonía. Se pasaron. Le están dando like. Esto se, estamos con una sintonía brutal hoy día en la mañana. Maravilloso. Muchas gracias. Y aquí quiero detenerme y preguntarles a ustedes, porque quiero interactuar hoy día en varias cosas con el público, con la gente. Vamos a ver esta imagen de ese momento y escuchemos atentamente lo que dice el fiscal Nicolás Núñez. Esto fue por la denuncia de abuso sexual de menores del padre de un importante político del país. En esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta de el ilícito que la fiscalía va a formalizar, también se van a exponer relatos que son altamente sensibles e íntimos, solicitaríamos que se excluyera la prensa para proteger a los niños, niñas y adolescentes. En esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta de el ilícito que la fiscalía va a formalizar. También se van a exponer relatos que son altamente sensibles e íntimos. Solicitaríamos que se excluyera la prensa para proteger a los niños, niñas y adolescentes. En esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta de el ilícito que la fiscalía va a formalizar. Se dan cuenta lo que dice el fiscal, en esta audiencia se van a exponer videos y audios de los ilícitos por los cuales se está acusando a este personaje. Y se dice, se ruega que la prensa se retire porque se quiere cuidar a los niños. La pregunta mía, y, y voy a hacer una pregunta como se la están haciendo muchos chilenos: lo que está pidiendo el fiscal de que no se muestren los audios y videos que dice que comprometen el abuso sexual, o sea, estaban las pruebas, ¿es para cuidar los niños o es para proteger al acusado? Porque nosotros tuvimos información de que las pruebas eran de una contundencia tan explícita que este señor podría haber sido linchado si esas imágenes salen a la luz pública. O sea, ¿a quién protegieron? protegieron a las menores abusadas o protegieron al papá de este importante político para poderle dar la libertad a cambio de plata, porque en Chile el pobre va a la cárcel y el rico paga. Ahí está escribiendo la gente. Me encanta interactuar con ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto lo ve el poder judicial, esto lo están viendo, a nosotros nos siguen. Por eso hay desconfianza en ustedes, señor fiscal. La gente quiere tener el relato completo que se muestre. Basta. No es morbosidad. Es conocer cómo son estos corruptos. Este señor que hoy día está libre y hoy día tiene al hijo de presidente de un partido político, automáticamente ese señor se deberá inhabilitado porque él utilizó las redes de protección. Para proteger a su padre, donde usted, fiscal, está diciendo que están los videos, están los audios que lo comprometen y son de alto contenido sexual, explícito. ¿Y por qué ese señor no está preso? ¿Por qué le dieron, Lo conmutaron con. Porque ahí está la negociación de los políticos. Para eso quieren los poder los políticos corruptos, no para solucionar el problema usted en su casa, problemas graves que usted tiene para vivir. Para ellos solucionar todos los problemas que están. Por eso buscan al fiscal, por eso el fiscal Valencia, corrupto. Fiscal Abot corrupto. Fiscal Abot blindó, blindó Bachelet de todo, lo blindó, sacó impuesto interno, e hicieron que prescribieran las cosas. Corrupto, nivel de corrupción grande. Fiscal Abot en un estado de derecho de estar preso. Fiscal Valencia, ahora corrupto, ahí en reuniones privadas haciendo lobo y con Chadwick. Ahora metido en el caso de Hermosilla. Hermosilla no está preso. Entonces la gente dice, en Chile, ¿qué pasa? Escuchemos de nuevo. En esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta del de ilícito que la Fiscalía va a formalizar. Imágenes en video que dan cuenta del ilícito que la, la Fiscalía... O sea, las pruebas estaban... Las pruebas están contundentes del abuso de este señor a menores de edad. Hay pruebas, no es bla, bla, no es como le pueden culpar a una persona para pa, pa cargarlos, para perjudicarlos. No, aquí el fiscal está hablando de pruebas. Escuchemos en de nuevo. esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta del de ilícito que la fiscalía va a formalizar. También se van a... Exponer relatos que son altamente sensibles e íntimos, solicitaríamos que se excluyera la prensa para proteger a los niños, niñas y adolescentes. En esta... Eso es censura. Eso es censura. Porque no están protegiendo a los menores. Proteger a los menores, señor fiscal. Proteger a los menores, ustedes podrían haber puesto las imágenes y haber, eh, ¿cómo se llama esto? Pixelado, eso lo pueden hacer, pixelado en los rostros, pixelado, pero haber expuesto las imágenes, porque eran de tal calibre y de tal magnitud que la gente podría haber tomado reacción. Entonces esto es para demostrarle a ustedes cómo funciona. Y al señor Macaya, que no debería tener ninguna autoridad moral para presidir, ustedes son los que hoy día tienen que sancionar. Y si la UDI mantiene al señor Macaya, todos los candidatos que ponga el señor Macaya no nos merecen confianza. Así es simple. Es que así debiera ser. Porque están puestos por una persona que no trepida. Él no está cuidando a los niños de Chile. Él protegió a su papá. Como el blindaje que le hacen en la USACH a la señora Bachelet y la nombran y le dan el título de doctora honoris causa. Y le entregan uno, porque están pavimentándole el camino para que ella ceda la banderada presidencial, porque se dan cuenta que no hay otra persona que pueda competir. Y ella goza, a pesar de todos los condoros, de todas las situaciones que fueron salvadas, porque ella no está presa, porque había un fiscal corrupto. Y con todas las pruebas que han habido en este tiempo, saben que es así. Que los fiscales son corruptos y que los ponen, y por eso se demoran y se demoran y se demoran en nombrarlos hasta encontrar uno que los blinde. Entonces, nosotros tenemos que bancarnos como borreguito lo que están haciendo estos señores que están negociando. Y es que están los diputados. Los diputados en vez de estar y senadores destituyendo al presidente de la República porque hay razones fundamentales y un petitorio que ustedes tienen en sus escritorios para destituir al presidente de la República, para convocar a elecciones nuevas, para empezar a reactivar este país. En vez de estar discutiendo la abolición de la ley Lafquenche para quitarle el mar a China y que el, el mar vuelva a ser de los chilenos y que los pescadores artesanales puedan pescar dentro de las millas chilenas y no tener que andar pagando peaje. En vez de estar haciendo leyes para sancionar el terrorismo en Chile para dictar una ley que imponga inmediatamente que lo que está pidiendo la mayoría de los chilenos que cierren las fronteras. ¿Por qué? Porque hicieron una política de fronteras abiertas que a contar del 15 de abril empieza a llegar en masa los inmigrantes ilegales. Y aquí lo están esperando con los brazos abiertos los alcaldes que firmaron el convenio con ACNUR. Entonces, mientras están tantos problemas que tiene Chile, hoy día... ¿Saben lo que están? Como yo me mando todos los, las comisiones y las comisiones. El día de ayer, 3 de abril, con todos los problemas que nosotros teníamos en el país, con el problema de la compañía cirúrgica Guachipato, con los, los portuarios, con los cuestiones. ¿Saben lo que estaba haciendo la Comisión de los Derechos Humanos y Pueblos Originarios? esta irregularidad que quieren hacer en el sur con los colomares como las concesiones se la están dando todos los pueblos indígenas porque ahí está la agenda 2030, está el globalismo, mire lo que hace el señor Araya ¿Eh? usted sabe de qué partido el señor Araya ¿Eh? que está en la Comisión de Derechos Humanos porque tiene que hacerle caso a la ONU esto es del día de ayer 3 de abril de 2024. Con todo el problema que tiene el país. En esto están los diputados. Corre video, tío Kelly. Vamos. Ahí está. Escuchen. Porque viene a hacer de una forma ínfima un poco de justicia con un pueblo que, que ha sido perseguido y fue víctima del gran genocidio, tal vez primer gran genocidio de la... Yo cuando, cuando estaba escuchando eso, yo dije, oh, va a hablar. Del, del de la araucanía va a hablar del terrorismo de la araucanía va de que bien dije yo vamos se va va, va va a pedir justicia para las víctimas del terrorismo yo estuve a punto de pescar el teléfono y llamar a Fernando fuenteal va a decirle Fernando escucha al diputado Araya va a pedir va a pedir una comisión especial y va a sancionar el terrorismo en el en la región araucanía porque viene a hacer de una forma ínfima un poco de justicia con un pueblo que que ha sido perseguido y fue víctima del gran genocidio, tal vez el primer gran genocidio de la, de, de la historia. Los distintos historiadores plantean entre un millón y medio y dos millones de personas asesinadas de forma sistemática a propósito de su pertenencia cultural, de su etnia y, y de su fe. Y es una situación muy dramática que ha sido sistemáticamente negada. Incluso hay países que el afirmar que ocurrió un genocidio es considerado un delito. O sea, estamos hablando de ese nivel de negación sistemática de una cuestión que es a los ojos de la razón, a los ojos de cualquier persona eh, con mínimo conocimiento resulta un hecho innegable. El día 24 eh, de abril se conmemora porque ese fue el primer paso en, en este genocidio, una persecución política intelectuales, políticos, eh, líderes armenios que finalmente se materializó luego en, en persecución, muerte. Eh, como también de desplazamientos forzosos. Es una historia muy dramática que hay que visibilizar. El pueblo armenio es un pueblo. ¡Armenia! Eh, perseguido. Está en una zona muy compleja de la geografía del mundo, en la cual lamentablemente hay muchas hostilidades eh, por distintas razones. Crecen unos imperios y absorben, tratan de subyugar a, otra, a otros países. Eh, incluso en la actualidad hay zonas hoy de Armenia que están siendo asediadas por, por sus países vecinos, incluso. Eh, Arzaj, una zona eh, de, de origen armenio al, al interior de Azerbaiyán, eh, fue invadida y ha sido atacada militarmente en los últimos meses. Una situación que lamentablemente, pese a que ha pasado casi más de, o sea, de, hecho, más, más de un siglo, sigue afectando al pueblo armenio. En el, esto ha forzado que, por ejemplo, en el caso de Argentina, sean más de 200.000 los descendientes armenios que tuvieron que huir buscando en Latinoamérica un lugar para poder vivir tranquilo en Chile es una población más pequeña pero, pero yo creo que sería un, un gesto y quiero volver a valorar eh, el hecho de que sea absolutamente transversal la adhesión a, a esta iniciativa que viene a aportar al menos un reconocimiento a un pueblo que, que ha sufrido muchísimo así que reitero mi agradecimiento a usted Presidente y a la Comisión por acoger a tramitación este este proyecto de ley Con netazos pa' tí, republicano Onuista globalista. Yo pensé que iba a hablar de los problemas de Chile. Yo pensé que iba a ocupar la plata que te pagamos todos los chilenos para hablar de lo que están pasando la gente en Arica en altos pisos donde encontraron tres cadáveres maniatados. Yo pensé que iba a hablar de eso, hombre. Pero no para sumarte a la comisión de derechos humanos y quedar bien con la presidenta de la comisión y quedar bien con la ONU, con el globalista y con la gente de 2030 y justificar. Justificar la inmigración a Chile, porque en realidad ellos están pasando allá el genocidio, están pasando esto. Y los chilenos, y los chilenos en listas de espera, diputado. Y los chilenos en listas de espera. Qué desilusión de la comisión ayer, que usted no haya hablado nada, diputado republicano, y que se haya sumado al globalismo para justificar la inmigración ilegal condenando algo que no... Lo siento mucho, pero primero está Chile, segundo está Chile, tercero está Chile, cuarto está Chile, quinto está Chile, sexto está Chile, octavo está Chile, noveno está Chile y décimo está Chile. Y usted se prestó con un discurso y un proyecto de ley para justificar inmigrantes entonces, más inmigrantes. Porque allá está pasando. ¿Y quién nos cuida a nosotros? ¿Quién cuida a la gente de Iquique? ¿Quién cuida a la gente de Arica? ¿Quién cuida el grave deterioro que está pasando hoy día en Chile? Acá en Concepción, diputado, anoche, seguidía de asaltos. Iban dos, ahora llevamos seis. Porque la gente empieza a informar. Así estamos. ¿Y usted preocupado de Armenia, Juan? No. Devuelva la plata, diputado. Devuelva la plata. No. Ese es el problema. El problema es que cuando le van a buscar el voto a usted, le dicen que lo van a representar. Yo quiero ser tu voz, yo quiero ser tu voz, yo siento, siento esa necesidad intrínseca. Sentí, estaba en la casa, no podía dormir, estaba, daba vueltas y vueltas y veía las injusticias, estaba viendo en la televisión que los eh, obreros están sufriendo oprimidos por la clase por los ricos, porque los ricos y los ricos y ustedes los pobres, entonces el Señor me dijo en una conversación interna con el Señor, tú tienes que presentarte, tienes que salir de tu zona de confort y tienes que ir, entonces por eso, vecina. Vecino, vengo a golpearle su puerta para que usted me dé su voto, porque yo siento el llamado del Señor que tengo que representarlo a usted en el Parlamento. Y si usted me da su voto, yo lo voy a representar. Y, y, y le traje una tortita para que la compartamos acá con sus vecinas, llame a las vecinas, y también le puedo traer unos completitos y, y no sé, y pues le puedo hacer un queque también. Y después, tres tapas al hilo, como dice el tío Kelly. Hasta ahí llegamos. Después, la agenda 2030, los intereses internacionales, lo que le diga la mami, lo que le diga la Ana Lía Uriarte, cuadraditos ahí. Y se olvidaron que la gente que les dio el poder para cambiar las cosas en Chile, ya no les interesa, ni siquiera les preguntan a ustedes. ¿Ah? La culpa no es del chancho, sino dice, me recordó el al alcalde de Coronel. Pero si sí es así, es así. Y yo prefiero preguntárselo a ustedes. Díganme que no estamos en un circo romano. ¿Qué opinan ustedes que la señora Fabiola Campillay le hayan dado la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Estamos tan loli o no estamos tan loli? Quiero saber su opinión. Estamos, estamos hoy día con una cantidad, estamos casi 2.000 conectados, una maravilla en las cuatro plataformas de Concebisión. Por eso que están desesperados porque quieren organizar de nuevo el estallido, entonces necesitan la presidencia de la Cámara de Diputados, lo mismo que hicieron con Blau de Mirosevic. y están desesperados porque la gente le está metiendo presión. Ustedes, ustedes están ejerciendo presión hoy día. Ustedes, a través de redes sociales que quieren silenciarlos, quieren callarnos, a través de un petitorio que tiene hoy día una cantidad de firmas impresionante y que estamos organizando con el Movimiento Autónomo Soberano que no es un partido político, es un movimiento soberano para reclamar nuestros derechos y vamos a llegar con 20.000 firmas en un nuevo en una nueva marcha al Congreso que la estamos organizando. Pero organizada, contundente, sin color político, sin colores políticos, sin partidos políticos, el soberano. Estamos hasta el lolito, aquí el Eugenia González. Ahí está la respuesta de la gente. Entonces la señora Fabiola Campillay, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Y los reales problemas de este país pasan piola. Denuncio públicamente este humilde medio de comunicación a la madre que está denunciando que su hija se suicidó por abuso y acoso laboral en internado en la Universidad de Los Andes. Eso los medios de comunicación no lo pusieron porque hay una protección grande a estas universidades que gastan grandes platas en publicidad en los grandes medios de comunicación. Ahora, gracias a la presión de los estudiantes y los compañeros, la Casa de Estudio dijo que va a abrir una investigación, pero se está pidiendo justicia, justicia. La madre de ella está denunciando que su hija se suicidó por abuso y acoso laboral en el internado de la Universidad de los Andes. Desde acá nos sumamos, avísenos para viralizar lo que vayan a hacer, porque esto se está repitiendo en muchas partes, en muchas partes. Entonces, dentro de todos los escándalos y escandalillos de esta farándula criolla política, aparece a raíz del caso Lexus, Aparece que la, los supremos, estos señores omnipotentes, los ministros de la Corte Suprema, se gastaron 1.200 millones en benzina, choferes y otros en un año. O sea, aparte de los sueldos que son estratosféricos, se gastaron 1.200 millones en benzina, choferes y otros en un año. Esta Corte Suprema que está siendo horadada por la prevaricación, por jueces corruptos, por fiscales corruptos, donde no hay justicia en Chile. Donde no hay justicia en Chile. Entonces, este polémico caso que hubo, ¿se acuerdan ustedes amigos? ¿Se acuerdan del caso polémico cuando los ministros de la Corte Suprema querían cambiar sus autos por unos lujosos Lexus? Y que desató en ese momento, gracias a ustedes. Gracias a las redes sociales y todos los medios que empezaron a bombardear los tiktokeros, que cómo era posible que fueran a cambiar esos autos, por qué no usaban sus autos particulares, por qué tenían que seguir mamando del Estado. Pero a raíz de eso que desistieron, desistieron por la presión, se dan cuenta que cuando hay presión social se logran frenar las cosas, si sí, esto es fundamental. Sin embargo, hay muchas otras asignaciones millonarias que mantienen. Por ejemplo, vamos, preparemos, ¿no? Los 18 integrantes del máximo tribunal sumaron entre enero y diciembre del año 2023 gastos de benzina por casi 60 millones, 443 millones en sueldos a sus choferes y otros 680 millones en secretarios privados, además de 1,5 millones en viáticos y pasajes. Y aquí se abre una polémica, porque esto hay que abrirlo, porque si un juez de la Corte Suprema tiene un sueldo que tienen, tienen el estatus que tienen, ¿Por qué tienen que tener privilegios por sobre las personas que ellos suponen que tienen que impartir justicia y aplicar el artículo más importante de la constitución política del Estado? Que nadie está por sobre la ley. Y todos los chilenos nacemos en igualdad de condiciones. Claro, algunos me dirán, oye, pero es que son ministros de la Corte. Yo estuve en Dinamarca. Yo viví en Copenhague. Y en Copenhague los ministros... Los jueces iban a trabajar en bicicleta. Vivían en el mismo edificio donde vivía el señor recolector de la basura. Porque es un socialismo que lo practican. No este socialismo jaibón. No. Entonces a mí no me vengan con cosas. Entonces. Esta fue, ha sido una de las polémicas del verano que recién se está empezando a ir. Y los ministros de la Corte tenían intenciones de renovar sus actuales autos, los Toyota Camry, por unos lujosos Lexus. ¿Acuerdan? No sé si tengo foto de eso. No tengo foto de eso, pero tengo una cosa que vamos a ver aquí mientras hablo de este tema, ahí con la, con la, con la ministra. Ahí está la ministra. Entonces, si bien echaron pie atrás de esta criticada decisión, hay otro cúmulo de beneficios que sí mantienen y que rondan los 1.200 millones de pesos. Y esto es una serie de servicios para los ministros que componen el máximo tribunal del país, actualmente presidido por Ricardo Blanco, en una instancia también integrada por Sergio Muñoz, Juan Fuente. Ana Gloria, Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, Mauricio Silva, María Angélica Repeto, Leonardo Llano, Adelina Rabanales, Mario Carroza, María Teresa Letería, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, Diego Sinpertigue y María Soledad Melo. Una revisión a los gastos del 2023 que investigó biobio.cl mediante una solicitud de transparencia que hicieron ellos, dan cuenta que los 18 integrantes de la Corte no renovaron su auto durante el último año ni tienen asignación de alguna para alimentación. Sin embargo, anotan gastos de benzina por casi 60 millones, 443 millones en sueldo a sus choferes, 8.680 millones a sus secretarios privados, además de 15,2 millones en viático y pasaje. También disponen de un presupuesto para TAG para transitar por las autopistas concesionadas del país con un tope máximo de 816 UF al año, es decir, unos 32,5 millones al valor actual. O sea, sobrepasan los 1.200 millones el año 2023. Y podríamos seguir relatando toda la serie de beneficios. Y fíjese que yo me puse a acordar cuando los vehículos de emergencia, bomberos, Ambulancias tienen que pagar TAG y son vehículos de emergencia que están salvando vidas de chilenos, que van a una emergencia. Y sin embargo, los ministros de la Corte tienen 32,5 millones liberados para que dispongan de las carreteras y 1.200 millones de libre disposición. Pero usted dirá, ¿qué es sinvergüenzura más grande? María Muñoz la tiene claro, dice, así nadie quiere soltar la teta, viviéndose ante tremendos lujos a costa de todos los chilenos. Pero miren lo que contestó la ministra. Escuchen lo que contestó la ministra a esto que se le estaba destapando esta ollita. Escuchemos. Bueno, a ver, todos los ministros y ministras de esta corte cumplen una función pública. Así que es pertinente que la, los periodistas eh, realicen sus reportajes y en la medida que se dé a conocer información eh, que satisfaga, me parece muy bien. O sea, no, y, y bueno, y esta información fue entregada por la Corporación Administrativa de Perjudicación que precisamente eh, analizó la petición y entregó todos los datos eh, correctos. Ministro, sí. pero son gastos corrientes, podríamos decirle a la gente, para que se entienda, porque el tema es que aparece en millones puede que... A la gente lo haga confundirse que es un gasto excesivo o superfluo. Bueno, eso, eso no, no me compete a mí emitir una pregunta. Pero penal, 600 ¿ya? millones en asesores. A ver, eh, está consultado en la ley de presupuesto del Poder Judicial, ya forma parte de la planta sí. administrativa de la Corte Suprema del Poder Judicial, así que no, no habría inconveniente. Algunos funcionarios dicen que, respecto, por ejemplo, del. del del presupuesto de la Nación, el Poder Judicial gasta muy poco, en términos proporcionales, como otras áreas del, del presupuesto de la Nación. Bueno, pero así está formulado el presupuesto, se, con, se, se pone en conocimiento del, 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 de la Corte Suprema, habían dicho la Corporación Administrativa, que presenta también una propuesta, y eso es materia propia que tiene que ser analizada por la, por la Corporación Administrativa, luego con. La dirección de presupuesto, el Ministerio de Hacienda, y después se va a la Comisión de presupuesto, o sea, la Comisión de Hacienda del Senado, y ahí se analiza todos los antecedentes y se aprueba la ley de presupuesto. ¿Ya? Gracias, ministra. Ahí estaba la ministra entregando su explicación. Pero entonces si ustedes se dan cuenta que aquí hay una cosa clave. Ella se lavó las manos y dice es que así lo estipula el Congreso. El Congreso es el que nos da esos beneficios. Y ahí uno empieza a pensar, ah, o sea, los parlamentarios, diputados y senadores no les dan recurso a la gente para que se opere y salga a las listas de espera. Pero sí les da recurso, a pesar de los sueldos millonarios, porque ellos no debieran tener ningún beneficio por sobre, porque están haciendo su labor de vocación de impartir justicia, pero los acomodan y les dan muy buena plata. O sea, el Congreso les pasa un buen billete a ellos, porque así ellos no se van a ir contra los parlamentarios, porque ahí hay una cambiadita. ¿Eh? Blanca Mardine Blanca Mardine me gustó, me gustó su comentario Blanca ahí está la madre del cordero entonces la, la ministra le echa la culpa al Congreso dice, pero si nosotros nosotros recibimos las asignaciones que nos fija el Congreso entonces, entonces Ana Gloria Chevechik esta, esta ministra que es entrevistada de la Corte Suprema Dice que los 1.200 millones es parte del presupuesto que le aprueba el Congreso. Entonces, el Congreso se lo aprueba. Ellos no tienen nada que hacer. Entonces van jugando a las cambiaditas ahí. ¿eh? Yo te paso esto y tú me. Y tú me salváis en esto otro. ¿Cómo les quedó el ojo? Increíble, ¿no? Increíble. O sea, la plata se da a mano llena y nadie dice nada. Aquí vamos a ir con otro temita que también necesito la opinión de ustedes. Si bien es cierto, la próxima semana partimos con las fotos de todos los alcaldes y con la opinión de ustedes. Ha salido en biobiochile.cl una noticia que alarmó a varios y ha producido muchos comentarios. Y lo vamos a poner aquí porque quiero la opinión de ustedes. El señor Alejandro Navarro hace aparición y vuelta a la política. Ahí está biobiochile.cl. Reacciones con matices en la izquierda genera posible candidatura de Alejandro Navarro a gobernador regional del Bío Bío. Se le abrió el apetito a don Alejandro porque como está la escoba acá y quieren que le diga unas cosas hemos hecho averiguaciones, llamaditos, consultitas, haciendo la pega con su edición para ustedes y ha tenido una positiva reacción en la izquierda la disponibilidad de Alejandro Navarro como carta del sector para disputar la gobernación regional del biobío y el partido comunista dijo sí estamos disponibles para una primaria con el ex senador el partido igualdad lo invitó a tomar un bloque pero sin la ex concertación entonces con matices han reaccionado en la izquierda a la posible candidatura alejandro navarro para gobernador y en una entrevista que dio precisamente a Radio Bio, Bio Alejandro Navarro admitió estar en conversaciones para una eventual candidatura a gobernador regional respaldado por partidos del actual oficialismo. Esta disposición fue bien recibida en la izquierda, así lo señaló el timonel del Partido Comunista, Pablo Cueva, admitiendo que existe con el ex senador una buena onda, y mientras más personas estén disponibles para este desafío mejor ¿y qué es lo que dijo el senador? dijo <laughs> la región está patas para arriba entonces yo yo estaba tranquilito en mi casa y, y me llamaron y me dijeron que oye, ¿por qué no vaya a poner orden tú? Así que tenemos a la carta para gobernador el senador Alejandro Navarro. Sí, el mismo del... El mismo. Pero desde el partido de igualdad, el líder del partido de igualdad, el consejero regional Javier Sandoval. Dijo coincidir con el experimentario en el diagnóstico que tiene de la región, pero llamándolo a buscar un acercamiento alejado de los partidos de la concertación Y Javier Sandoval dijo: lo hemos tenido muchas veces invitado a Javier, lo vamos a tener de nuevo porque estaba, eh, estuvo citado por la fiscalía, también está disponible para una precandidatura a gobernador regional. Entonces, yo le pregunto al público, al soberano. ¿Qué opinan ustedes que este señor, y podría ser, porque así como está la cosa, ¿qué les parece que el señor Alejandro Navarro haya vuelto al ruedo político y se va a presentar como gobernador para Concepción? Los leo. Miguel Espinosa es fuertísimo. Karen. Pero Aguillón, aquí nosotros le preguntamos al soberano, Rodolfo Valencia, <laughs> Pamelita González, Jenny, muestre todo. Sí, vamos a ir si esto se viene bueno, por eso es que nos quieren, pero hoy día, hoy día la fuerza de ustedes es más grande y los likes han sido de tal magnitud que ha sido viralizadísimo el programa. Oscar Enrique Romero dice: Alejandro Navarro, el que quería meter la mula cuando se cayó en un centro de esquí. Ahí está opinando la gente. La gente parece que no le gusta la idea. Vamos a cursar la invitación. ¿eh? Le vamos a cursar invitación al senador Navarro para que venga un sin censura. Es que yo he invitación a varios y no quieren venir. Po porque no les gustan los programas en vivo a los políticos, porque los programas políticos en vivo, los comentarios no les gustan entonces les gustan los programas de la tele porque en la tele no, no hay no están viendo lo que está comentando la gente esa es la explicación que me dieron que les cuesta venir a los programas en vivo mira los comentarios la gente <laughs> Blanca Mardine dice, si se presenta quiere decir que ya se la voldeó. <laughs> Larry Falcon dice, están resucitando los muertos para postularse otra vez. Julia Olivares dice, Tío Kelly es un mandato del Tata Maduro. Mm, es por eso lo vamos a invitar, porque le, gusta, nos, le, le vamos a preguntar varias cosas que hay que preguntarle. Los comentarios son increíbles que está dando la gente. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que los grandes medios de comunicación están instalando candidatos? Eso es lo que les quiero decir, están instalando candidatos. Pero ¿son los que realmente quiere la gente? ¿Son los que realmente el soberano va a apoyar? Por eso que desde la próxima semana, cuando partamos con los candidatos de alcalde por cada comuna. Ahí vamos a poner la foto y ustedes van a decir las cosas, porque eso de las encuestas, las encuestas son más arregladas que cumpleaños de, de Tony, se dice, o no, que cumpleaños mono, mano, bueno, cuando son desordenados son de mono. Pero es diferente cuando usted le pregunta en vivo, en directo, con esta cantidad, casi 2.000 personas en línea en las cuatro plataformas, y pregunta: eso sí marca una tendencia. No estas encuestas, estas encuestas arregladas ahí que uno no sabe. No, lo bueno es preguntar. Mira, mira la gente cómo ha contestado. Yo creo que después de ver esto, a lo mejor a muchos políticos no le van a quedar las ganas de presentarse. ¿eh? <laughs> Mil Oye, Milo Vendeto tuvo un gesto extraordinario desde Europa. Ahora a las 12 del día se lo vienen a dejar a mi señora. No puedo decir porque puedo escuchar. Y es sorpresa. Un gesto de un gentleman, de un caballero. Te pasaste, Milo Vendeto. Están apareciendo los dinosaurios, dice. ¿Ve? Todo a la parrilla, dices. Claro, si lo vamos a hacer, desde la próxima semana partimos con los candidatos a alcalde, a concejales y a gobernadores. ¿Qué les pareció lo del diputado republicano? Eh? La senadora Paulina Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, hizo en el programa sin filtro unas duras acusaciones contra los movimientos No Más FP. Y quien salió a responder fue el señor Luis Mesina, quien va y le responde públicamente mediante una carta para que ustedes vean la escobita que tienen estas personas. Vamos. A escuchar a Don Luis, que le quiere contestar a la señora Paulina Boanovich. La coordinadora nacional No Más AFP se ha visto en la obligación de hacer pública una respuesta a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Boanovich, que el día domingo recién pasado en el programa Tolerancia Cero emitió desafortunadas e injustas palabras contra el movimiento No Más AFP. Sus palabras reflejan el desdén. Con que la clase política hoy día mira al movimiento social. Y son la expresión más concreta de la desvinculación que la política en nuestro país tiene respecto a las grandes demandas del mundo del trabajo. Por eso hemos hecho pública esta carta. La Pero coordinadora hicieron, nacional no más Hicieron pública la carta porque la senadora Paulina, la, la presidenta del Partido Socialista, era en tolerancia cero, perdón, no en sin filtro. Hizo serias eh, declaraciones serias declaraciones contra el movimiento Noma fp yo tengo una, una opinión ahí pero no me gustaría no sé no sé si vale la pena que yo la entregue porque porque la gente se desilusiona y ve que y ve que todos estos movimientos que de repente parten para una causa muy justificada después terminan siendo candidatos esto termina siendo candidato y utilizando las firmas de la cuestión después para aparecer, entonces, oye, la gente le sigue dando a Navarro, él va a ver este programa, así que, senador, lo dejo invitado, ¿eh? públicamente, le vamos a llegar el correo, pero lo dejo públicamente invitado porque cuando usted dijo que esta región está en un desorden absoluto y se refirió a los casos de corrupción, necesitamos que usted lo diga aquí públicamente. ¿Por qué quiere ser gobernador de Concepción? ¿Por qué Concepción, la región del Bío Bío, está al lote, está al despelote? Así que, invitado. Ya. Quiero compartir con ustedes este video un poco fuerte, fuerte en el sentido del lenguaje que usa una señora, pero co quiero compartirlo por un tema de educación cívica y una educación vial. Hoy día estamos viviendo y la gente nos ha dicho y nos ha agradecido mucho, por ejemplo, el, los panelistas que estamos teniendo el día martes Daniel Rosa y ahora el día miércoles que vamos a tener de panelista a Andrés Cáceres y vamos a seguir teniendo otros panelistas. Estamos con, a punto de conversar con un abogado, le he pedido mucho a Rodrigo que Rodrigo nos acompañe, Rodrigo va a estar con nosotros, ¿eh? va a estar con nosotros, pero ahí, ahí ustedes le vamos a tratar de pedir que él se quede con un día también para. Para opinar, porque se ve de opinion. muy importante Logan. Logan para nosotros es muy importante. Eh, hoy día, cuando vemos que nadie hace nada, nadie reacciona, es por un problema nuestro y tenemos que analizarlo. Y esto que pasó ayer en Santiago le grafica a usted lo mal que estamos como país. Pero veamos el video y después lo analizamos. Pero yo quiero que usted participe en esto, porque para mí es muy importante que usted participe en este video. Le voy a contextualizar. Esta calle, como ustedes ven ahí, todos los autos van hacia arriba. Por lo tanto, tiene una dirección de tránsito, hacia arriba. Y desde donde se está grabando este video, que es el auto que ustedes ven ahí, ahí, ¿no es cierto? Va en dirección correcta. Y el auto blanco donde se está bajando la señora, venía contra el tránsito. Entonces el caballero se niega a moverse porque la señora viene contra el tránsito. Ese es el contexto. ¿eh? Ese, ese es el contexto. Eh... Escuchemos. Oye, roto de mierda, tengo cáncer, estoy con una crisis de alma y me está hueando. Si los carabineros me dejaron pasar para allá. Va contra el tránsito. Los carabineros están ahí, hueón. Que vengan los carabineros, va contra el tránsito. Vaya, güey, no, mira, no, está toda la gente esperando. Usted va manejando a y el, el auto. A, a mí no me interesa tránsito. romper el auto. Tengo el cáncer y me y está estáis y Si tiene cáncer, va contra el tránsito. O sea, Saco, huea, no voy contra el tránsito. Esta calle es unidireccional. ¿Pero es? por qué no pasáis por ahí, güey? Porque, porque or, va pesado. contra el tránsito. ¿Sabe por qué estás arrejado? Voy a llamar a mi marido. Ahí hay una reja. ¿Sabe por qué, ¿Sabe qué a estás arrejado? arrejado? ¿Sabe por qué estás Voy a hacer mierda por rote mierda. Bueno, hágalo. Mira, esa reja está ahí, a metro suyo. Oye, pero mira, tenía toda la gente esperando. No, la que la está haciendo esperar o sea, es, es que, usted. Bueno, yo no me voy a... Yo me voy a desmayar y voy a perder el Mire, conocimiento. esta calle es unidireccional. Voy a ver que tengo la... la, la... ¿Qué? Y... Ya no puedo ni hablar. Estoy y... enojada. Esta reja estoy está ahogada. ahí porque Déjame aquí atropellaron llamar. a un niño. Yo voy a hacer aquí, mierda del teléfono. Aquí atropellaron a un niño. Hey, oiga, 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 sé? Pero está hueviando el roto de mierda este. Va contra el tránsito, ¿no está se da cuenta? Huyendo. Devuélvase. Devuélvase ya haga lo que corresponde. Vámonos vale por la calle. Yo la chiste, ¿entendiste, weón? ¿Vos entendiste, weón? No voy a mí, no voy a mí. No a menos ah, se... que sale de aquí, pásale. ¿Qué pasa? ¿Uy qué están esperando? ¡Ubíquese! ¡Ubíquese, señora! ¡Oiga, ubíquese! ubíquese maricón. oiga ubíquese vos ubícate vos cuando sale. ¡Va contra el tránsito, no se da cuenta! ¡Que enferma, mi hija, hueón, tarado! ¡Mire, señora, aquí! Mira, ¡Lo que estoy explicando! ¡Voy a explicar! ¡Mire! ¡Esta calle es unidireccional! ¡No, yo también vivo acá. ¿Sabes por qué está se reja? Aquí está. Esto grafica lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Y la señora de azul. La señora de azul. Que iba pasando. Es la típica persona que en vez de decir que la señora está cometiendo una infracción al tránsito, que va contra el tránsito, solidariza con lo incorrecto. Eso es lo que está pasando en Chile. En Chile, cuando una persona quiere hacer lo que está haciendo ese señor del auto, que está en lo correcto, que algunos van a decir, oye, ¿pero por qué no pasó por el lado? Pero él está en lo correcto. La señora viene contra el tránsito. Y los argumentos que utiliza la señora son horribles, porque el que tenga cáncer no le da derecho, el que tenga asma, no, yo no le di asma para nada. Y después dice: Voy a llamar a mi marido que es detective. ¿Escucharon esa parte cuando dice: Voy a llamar a mi marido que es detective? Y el caballero del auto, un gentleman, porque no perdió nunca el control, y él estaba en lo correcto. ¿Por qué es importante analizar este video? Porque esto grafica la degradación que estamos teniendo como sociedad chilena, en que estamos, estamos eh, justificando y relativizando y justificando lo ilegal, lo irregular. Esto es irregular. La señora iba contra el tránsito y está cometiendo una falta. Y no es la forma en que ella actúa, porque eso significa que esta señora está con salud mental horrible. Y eso sí que es preocupante. Porque hoy día anda manejando esta clase de gente. Y hoy día lo estamos viendo en la locomoción colectiva. Y yo lo dije el otro día, aunque se enojen, yo hice un video cuando iba a un lugar. Y mostré cómo pasan con rojo sin asco. Y en Concepción los accidentes que están ocurriendo son por culpa de los conductores porque no se está respetando el rojo. No se respeta el rojo. Hoy día no hay respeto por el rojo. Se pasa igual. Y por eso hay accidentes. Porque hoy día no hay respeto. Y eso se ha ido logrando. Y por eso es importante analizar este video. Porque esto grafica que se está relativizando lo ilegal. Aquí lo que corresponde es que esa señora pida disculpas públicas, se someta a un tratamiento y respete las normas del tránsito. Porque si ella dice que está tan mal, tan mal, ella no debería estar manejando, no debería estar conduciendo. Entonces, esto no puede ser. Y tiene que ponerse en el tapete, independiente de la señora que tiene tiene un vocabulario de lujo porque las personas cuando no tienen argumento cuando no tienen argumento las personas recurren a eso cuando no hay argumento se recurre a la agresión al insulto y lo más grave es que relativizan algo que hay que sancionarlos. Con respecto a lo que estábamos mostrando de la USACH que condecoraron a Michelle Bachelet como doctora honoris causa de la universidad y fue ovacionado, eso es otra muestra de que en Chile no interesa que las personas sean corruptas, porque la señora Michelle Bachelet todavía no da cuenta de qué pasó con la Fundación Horizonte Ciudadano, acá en el BioBío, donde el gobernador Díaz les dio más de 370 millones de pesos. No se habla nada de eso. No, le, no se habla que el Washington Post la haya incluido como la en el listado de los presidentes más corruptos del mundo y de Latinoamérica. El Washington Post la, inclu, la, la incluyó en eso. No le importó a la USACH, No le importó, le dieron el premio igual. No le importó a la USAC eso. No le importó a la USAC que en la evolución de la economía chilena, vamos a tratar de ampliar esto. En la evolución de la economía chilena, ahí está, sí se ve. El PIB promedio por gobierno. En el gobierno de Patricio Elwin era de un 7,2%, porque venía con un eh, heredado del gobierno militar excelente, eh, eh, parte económica, así que él mantuvo un 7,2% muy bueno. Eduardo Frey ya bajó al 5,3% el promedio del crecimiento del PIB. Con Ricardo Lago nos empezamos a ir a la, a la, a la J con un 4,8% promedio del crecimiento del PIB. Con Michel Bachelet. Nos tiramos al suelo con un 3,3% en el primer gobierno de Bachelet, del PIB. Sebastián Piñera lo subió al 5,3%. Y Michelle Bachelet lo dejó en el último gobierno de ella, en el segundo gobierno, lo dejó con un 1,9. 1,9. Uno de los PIB más bajos de la historia de este país. Eso no le importó. A la USAC a la hora de. Porque se actúa políticamente, porque hay que darle. Hay que darle tribuna. Entonces. Alguien me pide, me dice: Tío Kelly, por favor, ponga el video de Sitcher, que es brutal. Claro, ese es el alcalde que quiere la UDI, que quiere Chile Vamos poner en Santiago. Ese es el alcalde que quieren llevar. El hombre que lo único que estaba pidiendo. que por favor ingresaran los inmigrantes, los regularizaran para darle beneficio. Ahí está. Soy de aquellos que creen que la inmigración es la mejor noticia que ha tenido Chile. Y, y ahora específicamente, ojalá aprobemos rápido la ley de inmigración, porque también regularización de inmigrantes, porque nos permite rápidamente incorporarlo a los beneficios del Estado. Yo soy de. Incorporarlo a los beneficios del Estado. Next. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Eh? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Tenemos que empezar a tener memoria para que no nos metan. Y con respecto al acero chino, a propósito de que somos zona sísmica y que está anunciado un movimiento más o menos cototo. cototo y tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que haría Boric? Como yo veo todos los programas para poder conversarle a ustedes. Me gustó un análisis del cierre de la planta cirúrgica guachipato que hace el diputado Johannes Kaiser. Y quiero compartirlo con ustedes. Lo encontré muy, muy bueno. Así que se los comparto esta mañana. ¿Qué vamos a hacer desde el mercado chino? Importaciones que, por lo demás, aceros que no necesariamente, porque no son controlados, no necesariamente, estimados colegas, más allá de las, de, las, de las fronteras partidistas, ¿estamos dispuestos a entregar así el cuello a competidores que no actúan dentro del marco de lo que es el principio de libre mercado? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra siderúrgica y hacernos absolutamente dependientes? De las importaciones que podamos hacer desde el mercado chino? Importaciones que, por lo demás, aceros que no necesariamente, porque no son controlados, no necesariamente cumplen los estándares de calidad que nosotros demandamos, siendo un país sísmico, para el acero, para la construcción. ¿Quién se va a hacer cargo, entonces, en un futuro, si ese acero que ha ingresado a nuestro país no cumple con los estándares de un terremoto grado 8 o 9? ¿Quién se va a hacer cargo? Vamos a decir de nuevo: ups, yo no fui, nadie fue. Estimados colegas, más allá de, la, de, la, de las fronteras partidistas, ¿estamos dispuestos a entregar así el cuello a competidores que no actúan dentro del marco de lo que es el principio de libre mercado? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra siderúrgica y a hacernos absolutamente dependientes? De las importaciones que podamos hacer desde el mercado chino? Importaciones que, por lo demás, aceros que no necesariamente, porque no son controlados, no necesariamente cumplen los estándares de calidad que nosotros demandamos, siendo un país sísmico, para el acero, para la construcción. ¿Quién se va a hacer cargo, entonces, en un futuro, si ese acero que ha ingresado a nuestro país no cumple con los estándares de un terremoto grado 8 o 9? ¿Quién se va a hacer cargo? Vamos a decir de nuevo, ups, yo no fui, nadie fue. Así va a ser, po. porque en Chile no pasa nada, porque esto ustedes todos lo sabían, porque no solamente acero chino está entrando hace rato, también está entrando acero mexicano, y porque Chile tenía conocimiento y los dirigentes de Huachipato sabían lo que estaba pasando, y el ministro Grau se lo dijo aquí afuera, le dijo, ustedes no han ingresado nada, yo no tengo nada. ¿Quién está mintiendo? ¿Esto estaba preparado para llevarlo a esto? Porque CAP ya tiene solucionado sus acciones y su plata en otros lados. El problema son los trabajadores. Porque nadie le importó a qué fueron a China, Piñera, tantas veces, a qué fue China, Boric, a qué, a qué van a China. A no, que no sea hacer negocios. Mira lo que pasó con el mar, ahí en el norte, la alcaldesa con la diputada Chicardine haciéndole vítores al embajador de China por el mar. Jurel, jurel, jurel. Y los pescadores artesanales chilenos ahora tienen que pagar peaje, tienen que pagar multa en nuestro propio mar. Esto es un país de locos. Pero los culpables están ahí. Los culpables están en el Congreso. Nosotros no podemos perder el norte en eso. Por eso es importante. Que todas estas cosas que estamos comunicando no pasen desaparecidas. Como que, por ejemplo, ahora, justamente, donde estaban las pruebas de siete alcaldes, incluyendo a Daniel Jadwe, involucrados en el caso Luminarias, recibiendo coima y recibiendo grandes platas, se hayan desaparecido. Se robaron las evidencias acusatorias. Esto pasa en Chile. Y esto usted lo está permitiendo que pase. Porque está permitiendo y rindiéndole peitresía a los mismos de siempre. A los mismos de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por la sintonía. Gracias. Vamos a seguir haciendo cada vez más el matinal así, interactivo con ustedes, porque es lo que más queremos. Vamos a hacer un alotío Kelly para empezar a hablar ya de las municipales y empezar a mostrar los rochos y su currículum para empezar a hacer recordatorios. Que Dios les bendiga, muchas gracias y me voy a celebrar hoy día porque hoy día está de cumpleaños mi señora y quiero agradecer en nombre de ella todas las muestras de cariño, todas las muestras de cariño y el gesto maravilloso de Milo Vendeto de mandar desde tan lejos un ramo de flores a mi mujer. Muchas gracias. Se pasaron. Que tengan muy buenos días. Los quiero mucho. Delicaten. Panadería, pastelería, cafetería, minimarket. El sabor de cada día desde el 2004. Visítanos en O'Higgins 1719, Tucapel 564, Camilo Enríquez 400, Keule 1446, Andalue. Delicaten. El mejor sabor. Centro Comercial Vega mor Delicaten, panadería, pastelería, cafetería, mini market, el sabor de cada día desde el 2004. Visítanos en O'Higgins 1719, Tucapel 564, Camilo Enríquez 400, Keule 1446, Andalue. Delicaten, el mejor sabor. Centro Comercial Vega Monumental, Avenida 21 de mayo 3225, el centro comercial más grande del sur de Chile, patio mayorista y centro comercial. Ven a la Vega Monumental. Centro Comercial Vega Monumental, Avenida 21 de mayo 3225, el centro comercial más grande del sur de Chile, patio mayorista y centro comercial. Ven a la Vega Monumental. Vidrería Parichepsky, de Nevi, Angol 556 en Concepción. Ventanas, puertas, shower door, estructuras de aluminio, PVC. Desarrollamos tu proyecto. Toda una trayectoria al servicio de la región y Chile. Parichepsky, tenedi Confianza y seguridad. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Funeraria Renacer, está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl.